Hello. Hello, Hello, teacher. Hello, hello, thank you for waiting. So let me hear my screen again. Me tuve que conectar con mis datos para poder terminar. So let's see. Okay, I'm going to check attendance. Vamos a chequear asistencia, ya la segunda del... y luego vamos a revisar el ejercicio. Imagino que lo terminaron en el tiempo que estuve haciendo troubleshooting. Okay, so let me check attendance here. Okay, Andrea Lorena. Present, teacher. Thank you so much. Belén Batres. Present, teacher. Thank you. Carlos Mario Avedaño. Present, teacher. Thank you so much. Yeah. Carmen René Calderón. Present, teacher. Thank you so much. Francisco Nehemías. Present. Thank you so much. Helen Dionelli. Present, teacher. Thank you, Helen. José Arnoldo. Present. Thank you so much. Iris Joana. Present. Thank you so much, Iris. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you so much. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Thank you so much. Ayer estuvo Juan Ricardo Alvarenga, ¿verdad? En 101. And me. Okay, le tocaría a Juan Ricardo Menedemo si se puede quedar un ratito después de la clase. Hola, me hablaron por ahí. Sí, que a mí no me nombro. Yes. ¿Su nombre, perdón? Yes. Delmi. Delmi. Ah, ¿cómo no? Ahí está ya, Delmi. Gracias. Kenia Sicilia. Kenia. Marisela del Carmen. Marisela del Carmen. Moises Alberto. I am here, teacher. Thank you so much. Noemí Albertina. Present, teacher. Thank you. Rafael Antonio Barrientos. Present. Thank you, Rafael. Reina Margarita Martínez. Present, teacher. Thank you so much. Rubén de Jesús Campos. Judy Araceli Cuellar. Present, teacher. Thank you. José Rudy Acevedo. Present, teacher. Thank you so much. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes. María Angélica Godínez. Imelda Elizabeth. Present. Thank you. And Susana Esmeralda. Okay, now let me share my screen so we can check the last exercise. Here we were. Okay, let's see. We were checking with Belen. I don't know if you're still there. Yes, teacher, I'm here. Okay, the number two, right? Yeah, I said, wouldn't it be better to revise the manual before printing? Excellent, that is correct. Wouldn't it be better to revise the manual before printing? Excellent job, thank you so much, Belen. Number three. Me, teacher. Thank you. It will be good if we change the dress code. Excellent. Thank you so much, Juan Ricardo. Number four, Noemi, thank you. It could be a good idea to have a training manual for chef. Excellent. Well done, Noemi. Thank you. And the last one, Andrea, thank you. Wouldn't it be better to let the manager decide?
Excellent. Very good job. Thank you so much for your participation. And yes, tomorrow we will be making more suggestions using this. But unfortunately for today, the time is over. So I'm going to let you go to bed and see you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Good night. Night, everybody. Night. 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 See you tomorrow. Ya cansado, Juan. Sí, llamado, soy, ¿no? Sí, se ve cansado. Le ha tocado pesado estos días. Sí, como fue el día de la madre, hemos estado limpiando y fue recibir a la gente. Ah, estuvo bueno la fiesta. De volada llegó un montón de gente. Ah, ok, nice. ¿Cómo se sienten las clases, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo va con los ejercicios? ¿Cómo va en general? Desde que me están gustando las clases porque trabajando grupal está aprendiendo uno a pronunciar lo que no podía antes. Pero hay sí, he visto que ha mejorado un poquito y ahí va pasito a paso. Sí, estaba viendo antes yo el ¿cómo se llama? Duolingo. Ah, Duolingo. ¿Y qué pasó? Me dijo estaba viendo antes, o sea que ya no. No, como no seguí, pero como hay que acostumbrarse a ponerlo, estar ahí practicando. ¿Y no tiene un como recordatorio o forma de poner una alarma para acordarse de practicar? A veces eso funciona. Es mejor así, el mediodía lo pongo ya, pero como eso jala bastante, bastante mega. Pero sí, lo estamos ahí queriendo aprender. Sí, hay que seguir adelante, como usted misma dice, que no hay que dejar a medias las cosas. Sí, ponerse a practicar, me dice que le ha gustado estar en los grupos porque siente que le ayudan. Otra cosa que puede hacer que... tal vez escuchar o cuentos o poner en YouTube, a veces hay cuentos y tratar de escuchar y luego repetir, porque si tratamos de repetir al mismo tiempo que estamos escuchando, eso puede hacer de que se haga más difícil o no se logre el objetivo. Entonces trate de escuchar y luego repetir. Lo que pongo es música de, ¿cómo se llama?, en inglés, pero con karaoke, ya, no traducido, sino en inglés para ir aprendiendo unas palabras ahí. Ah, ok, ¿y qué tipo de música? ¿Son románticas en inglés? Románticas, el rock, no, el rock. Sí, es mejor por eso, porque las románticas como que tienden a ir suaves o... No se habla muy rápido o no van muy rápido las canciones. Entonces, sí, me parece bien que esté haciendo eso. Y de los ejercicios que hacemos en la clase, Juan, ¿qué siente usted que le ayuda? ¿Cuáles le gustan más o qué quisiera que incluyera? Bueno, los ejercicios, si es posible, es que... Se repase como se llama cada pronunciación, ¿va? Porque en vez de hay compañeritas también que no pueden pronunciar alguna, pues. Y digo yo, vaya, si yo no puedo decir nada tampoco, porque yo no puedo pronunciar eso, pero cuando yo veo que voy agarrando también el hilo. Ah, sí, sí, sí. Para mañana hay una conversación, Juan, voy a poner el audio y lo voy a grabar como en una nota de voz y se la voy a mandar para que usted lo practique antes de la clase.
trate de ir haciendo el ejercicio así como lo he venido haciendo, que pues le voy poniendo pausa, o sea, como que yo diga, hola Juan Ricardo, ¿cómo estás? Pausa. Y ahí usted repite. Okay. En vez de el saludo, me deja Pachito, porque cuando me está, digo yo, que le contesto. No, no se preocupe. Entonces voy a hacer eso. Mañana tenemos una conversación de la cual tengo el audio. Lo voy a mandar, porque no es que lo pueda descargar, sino que lo voy a poner en la computadora y lo voy a guardar como una nota de voz. Porque no me lo ponen en el chat mejor para que yo vaya practicando y ahí... La conversación está en la presentación que les mandé. Sí, ahí hay varias, unas cinco. Ya le voy a compartir ahorita esta, mire Juan. Esto es lo que hicimos ahora, ¿ok? En la siguiente, esta. Ah, esta está buena. Sí, esta la vamos a hacer mañana y yo le voy a mandar el Jackson. Jason, turn down. Down, please. The TV, please. TV, please. Ajá. It was my favorite program. But is this my favorite program? My favorite low program. Program. Entonces esta ya la tienen en el WhatsApp, Juan, que es la que hemos estado, la que les mandé ahora. En el manual. No es en el manual, Juan, es la que yo mandé por WhatsApp. Excel. El PowerPoint. Uh-huh. Ajá. Esa la vamos a practicar mañana. Le voy a poner el audio, pero se lo voy a mandar mañana por la mañana a usted para que practique antes de la clase. Ok. Uh-huh. Excelente. ¿Algo más, Juan, que sienta que le funciona o que quisiera que incluyera más? Me dice ejercicios con pronunciación, ok. Sí, esto lo que sí me gustaría es que hicieran de algo con dos o tres, bueno, con dos, ¿va? Porque vayamos ya haciendo unas conversaciones así. Como lo que hizo ayer me gustaron esas, los trabalenguas que hizo. Ah, los trabalenguas, sí, mañana les voy a poner trabalenguas y acertijos para empezar. Sí, voy a tratar de irles incluyendo esas actividades para que pues ustedes practiquen más pronunciación y vayan como desenredando un poquito la lengua. Eso sí lo voy a estar haciendo cada clase. Así dijo don Francisco la vez pasada. No sé qué están haciendo, van a llegar a Madrid. Sí, la verdad que esto requiere mucha práctica, Juan, y no darse por vencido, ¿verdad? Entonces de practicar mucho y de seguir, pues, y lo felicito porque todos los días está en la clase y está de principio a fin practicando, ¿verdad? Que vengo tarde el martes porque me quedo ahí en la... en la pequeña comunidad. Comprendo. Ajá, y entonces vengo como tal, como uno va a la iglesia. Uh-huh. Y tiene comunidad, entonces les digo yo, vaya, empecemos algo temprano, pero ahí nos van a uno. Sí. Por hoy bueno. Le mando mensaje para decir presente, teacher. Sí, aunque a veces como estoy viendo la pantalla, estoy viendo lo que estoy proyectando, estoy viendo la lista de asistencia, entonces me descuido un poco del chat, pero también le agradezco que de pronto ahí me dice, fulano escribió tal cosa, porque yo los chats casi no los veo. Nomás los veo cuando ustedes están trabajando en algo, entonces ahí me pongo a revisar qué es lo que han escrito, pero sí, mientras estoy pasando asistencia, se me dificulta ver, estar viendo los chats y estar leyendo la lista, entonces sí, le agradezco que siempre está pendiente. El teacher Jimmy hacía así,
teacher Jimmy nos ponía ejercicios y nos ponía un like que era de contestar preguntas y el mismo decía una mala, salía así pues rojo igual como lo del manual. Okay. Ajá, okay. Y decía slide. Ajá. Bueno, pues le agradezco, Juan, su tiempo que se ha quedado. Yo también a usted. Y pues nos vemos mañana viernes, ya última primero clase Dios. De la semana. Así que sí, primero Dios que nos preste salud y vida, nos vemos acá. Bueno. Nos vemos, que Dios la bendiga, gracias. This is the same. Thank you.